Y ahora sí, se viene otro viernes de Arriba el Telón. ¿Cómo está mi compañera? ¿Cómo estás, Lisa? ¿Todo bien? Dando arranque a este otro programa de Arriba el Telón. Me encanta. Venimos hoy con una onda nueva, fresca, como que estamos... Nueva gente entrevistada, nuevas cosas para hacer, nuevas cosas para comentar de lo que se viene todo el año. Nuevo salón acá en la Peña de las Bellas Artes, ¿viste esta cosa de que no hace ni frío ni calor? Esta cosa otoñal nos acompaña ni más ni menos el salón de, de otoño acá donde venimos a grabar todos los, todos los viernes. Tal cual, que obviamente les volvemos a comentar que este es un espacio que ya está hace más de 80 años, es como un montón de tiempo eh, mostrando lo que cada artista sabe hacer, eh, que es expresar en sus cuadros. Y, y bueno, nada, acá lo vemos por atrás, vemos un poquito así un pantallazo, eh, así que bueno, tienen que venir acá a chusmear. Después, bueno, ya arrancamos con todo. Sí, arrancamos, por favor, porque no tengo nada más para decir, ya está todo listo, así que me manda la nota, ya está. Ni le explicamos si quieren, no. hace como ah, quieras, Lisa. Acá estamos, eh, acá estamos en el otoño, bien viviéndolo. Y ahora con el otoño nos vamos a lo que es la moda, ¿no? Que se viene, bueno, cuando hablamos de otoño, cambio de estación, la moda se pone como pum, así decimos listo, cambio de temporada. Así que con qué venimos ahora? Nos vamos a una nota con Hannah Greenfeld, va a entrevistar a Silvina Parra, esta vez no van a estar en D-Model, sino que ella va de visita al estudio de Silvina. Una gran profesional de hace años, yo ya la conozco también personalmente, hemos tenido el, eh, el gusto de trabajar juntas, así que vamos a ver de qué, de qué nos va a estar hablando, porque también es un poco más moda porque ella es maquilladora, también peina, así que es bastante completa la nota de moda este año. De todo un poco, así que bueno, vamos a ver qué nos cuenta Janita y Silvi. Muchísimas gracias, chicas. Y como tal cual lo dijeron. Así con esas palabras, estamos acá nada más ni nada menos con no solamente una profesional, sino una amiga, mi comadre, Silvina Parra. ¿Cómo va? Silvina? ¿Cómo va? ¿Cómo andás? Bueno, un gusto recibirlos acá. Gracias por haberme venido a visitar, por, por venir a conocer mi lugar. No, y lo que es el lugar, o sea, ahora van a estar viendo imágenes. De lo que es el estudio y, y es hermoso, es muy cálido. Creo que, no sé si vos lo, lo tenés muy en cuenta eso, pero nosotros cuando nos vamos a atender es muy importante esto de, de la calidez, de no llegar a un lugar y decir, qué frío, qué. No frío del frío, sino frío de que hay algo como que les falta. Y creo que es lo humano eso, ¿no? ¿Te ha pasado? Sí, sí, es como sentirse en casa, digamos. De hecho, a mí me pasa que, que nunca tuve un local a la calle. Siempre fueron eh, departamentos o casas que, que los acondicioné como para que pudieran venir. Eh, pero que bueno, que el objetivo era ese: que, que se sintieran en casa ustedes o las que vienen. Y yo también sentir que, que estoy cómoda, que. que Nada, que las recibo en mi lugar. Que las... Convengamos, aparte de Silvi que es el lugar de trabajo en donde pasamos 24/7 sí. y le dedicamos todo cuando es algo propio, entonces creo que ahí viene mucho de la mano esto de la calidez y de sentirnos bien. La próxima vengo en bata y pantuflas <laughs> no, no. Obviamente con el mate, vos el tuyo, yo lo Menos mal que te dije que no vengo el calzone, pues me dije que sí también. <laughs> sí, sí, también. <laughs> bueno, Sil, contanos un poquitito mucho de los tratamientos que tenés acá. Eh, mucha gente sé que te... Conoce por la parte de maquillaje y estilismo que realizás para los cumpleaños de 15, para las novias, pero también tenés, abocado, que ahora vamos a charlar un poquitito de eso, tenés la otra faceta de lo que es estética, lo que es la belleza corporal y facial, ¿verdad? Sí. en realidad, generalmente me conocen por el tema de maquillaje porque es lo más visto, es lo que uno más le saca fotos, porque por ahí ponerle a una cliente una tintura y sacarle una foto para publicar y no, no, sé, la, eh, no <laughs> me es muy, vendible, muy no no te dejan mucho <laughs> pero sí eh, la gente me reconoce por eso pero eh, hay un detrás de, de fondo que, que es acompañar a toda la estética en sí eh, que eso es como un puntito es como la decoración de, de esto de cuidar la piel sobre todo de, de tener conciencia más ahora que, que, que se necesita más eh, que creo que, que desde más chiquitas vienen con este cuidado que nosotros antes no, no, ni verdad. siquiera re, sabíamos, ni había tanta información. Así que sí, estoy como más abocada también a tratamientos faciales, al cuidado de la piel, al cuidado del pelo, porque también soy peluquera, así que, bueno, hago color, corte, reflejos, mechas. Eh, manos, eh, también doy cursos de automaquillaje, también, pero bueno. Oh, que, ¿Completita la cuestión? De ah. todo, de todo. Es que esto es algo que no terminas nunca. Sí, es muy amplio. Porque en realidad es como vicioso. A mí me pasa con el trabajo que, que yo empecé a los 18, tengo 42, los voy a decir. <risa> <risa> no sé y, y la verdad es que no terminas más. Ahora estoy haciendo, por ejemplo, dermatocosmiatría, hice química cosmética. Es como que decís un poquito más. Y un poquito más, y un poquito más. Y te enviciás porque la gente también viene es, en búsqueda de más. Eso te iba a decir, que no solamente más allá de la parte tuya, que es la profesional, la parte de nosotras, que es donde estamos delegando nuestra belleza, nuestra cara, no es eh, una boludez realmente dejarle a un profesional en manos tu cuerpo, tu cara y tu estética, sobre todo nosotras que por ahí trabajamos de eso. Entonces, mientras es, a ver. No sé si está bien decirlo, pero realmente mientras más cursos, más títulos, más seminarios tiene, uno se queda muchísimo más tranquilo. Esto no quita que hay gente que por ahí eh, se dedica solamente a una cosa y tiene algo y puede llegar a ser buenísima en lo que es. Pero uno se queda como más tranquilo sabiendo que tiene un resguardo profesional, ¿no? Mucho más amplio. Sí, en realidad pasa que... Eh, te, va, te va pidiendo la misma gente y vos mismo. O sea, para maquillar está bien, vos puedes maquillar una novia, un, una chica que cumple 15, una madrina, y detrás de eso hay cómo está cuidada la piel, cómo llega la piel a ese momento. Eh, no es lo mismo que la piel llegue bien cuidada, más allá del maquillaje de ese día, es como que una vez que te hiciste una vipienza decís, ¿cómo no me lo hice antes? Entonces eh, empezás a ver cambios y está bueno. Y uno va haciendo una relación también de amistad, donde vos vas, estás en confianza, yo soy en eso súper... Honesta, lo que me parece que está bien, está bien, y lo que no, yo no lo hago que lo haga otra persona, porque hay cosas que no hago. ¿Y en qué te basas con respecto a esto? Viene, por ejemplo, una novia. ¿En qué te basás mirando a la novia para decir vos vas a ir con tal maquillaje? Porque viste que antes, y conociéndonos también en producciones de por ahí la revista Festejar, de novias, se utilizaba la modelo de novia con maquillaje neutro, no algo mucho más tranquilo, no un smoke hoy lo podrás ver vos, cambió todo, incluso las chicas de 15, vienen no con el vestidito blanco, yo quiero un vestidito negro, quiero con un con, quiero el ojo bien marcado. ¿En qué te basás vos? Mirás y decís, "Bueno, mira por tu imagen vaca o o qué es lo que ves." Sí, en realidad pasa que se tiene mucho en cuenta sobre todo el estilo de la persona. Y el estilo te lo marca también ese asesoramiento de imagen, porque lo <laughs> <no> tenés que <laughs> hacer. Ahí, por ahí la cosa. <laughs> también tenés que hacer asesoramiento, pero eso, o sea, si bien lo hago con la persona que trabajo, no es que, que hago asesoramiento de imagen personalizado. Se los dejo a otras eh, colegas, que está bueno que lo hagan, pero yo lo uso para, para ver a esa persona en un todo. Eh, si le gusta eh, llamar la atención, si no le gusta llamar la atención, si su vestido es más tradicional, si es romántico, si es más jugada. Es verdad que, que yo también elijo hoy. Antes eh, eh, era como todo más normal o más común y hoy hay más puntas y sí. hay más colegas que por ahí una colega tiene más un estilo. Eh, no ¿Con, qué, ¿Con qué estilo te definirías? Y yo creo que soy más natural. Más yo, natural. yo voy más a lo natural. Eh, Conmigo estás al horno, eh, con lo natural, porque no, yo con. A mí me sacás el smoke no, negro y desaparezco. ¿Viste? No, no, los ojitos sí, chiquitos. Pero sabes que eso no pasa por ahí. Eh, yo soy de maquillar mucho y con negro, ¿sí? Con colores oscuros. Y no pasa lo natural por ahí, sino pasa por hacer de, de una persona un todo. Eh, por ahí sí, si me pedís un ojo negro, labios rojos, uñas, no sé, rojas. Y me cuesta un poco. Pero si vos me decís, mira, tengo estos ojos, yo quiero ir a los ojos y quiero que, 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 el, que lo mío esté sentado ahí, me parece fantástico. Pero voy a proponer una boca nude, una boca sin maquillaje por ahí, porque también hay que ver el evento y si te vas a casar vas a besar mucho al novio, porque van a haber muchas situaciones como... Me, por eso no me caso yo. No, no. Porque que ya eso me aburrió un montón lo que estás diciendo. No. Así que... Bueno, pero bueno. Y eso que mi, mi pareja es tu mejor amigo, ¿no? Es mi mejor amigo. Así que, ¿te podés casar igual? No, vos porque querés fiesta, pero no se la vamos a dar así. Sí. Pero sí es verdad que, que está bueno esto de... De mirar a la persona en un todo y poder decir: Mira, yo te puedo brindar desde, desde mí lo que yo veo que, que, que te resaltaría en todo sentido. Y cuando uno siente que no puede acompañar a esa persona, mira, anda a ver la fulanita, que ella te va a poder acompañar en esto que, que, que vos estás eligiendo, en tu estilo, en que te represente. Porque también está bueno ser sincera con uno y decir: Bueno, mira, no sé, yo. Hasta acá llego. Hasta, hasta acá, acá llego. Mí, sí. Eh, somos varias hoy en día, un montón te diría. Entonces eh, está bueno porque, porque nos, nos eh, estamos como bien definidas acá en La Plata. Y qué lindo, porque esto no pasa en todos los ámbitos, y vale eh, resaltar esto de... Que si a mí no me siento cómoda, te voy a enviar a alguien y acá la competencia no existe, y es al contrario, es un ida y vuelta ¿no? que se propone entre los profesionales y es magnífico. Así debería ser en todos los ámbitos. Sí, en realidad está bueno porque uno lo que da es un servicio, y cuando uno lo da con esa sinceridad y con esa entrega, eso se nota en el resultado final. Entonces lo que no viene por ella viene por otra o sea o vos por ahí ves no sé una quinceañera súper jugada y que yo soy más natural y me la manda la mamá porque la mamá se siente como más eh, sí como más identificada conmigo o por ahí más una novia eh, y viceversa Nosotras, entre nosotras las colegas acá nos mandamos un montón eh, o porque muchas por ahí solamente peinan, eh, maquillan y no peinan, y me dicen, mira, si sí quieren que las peinen y las maquillen, bueno, yo peino. Que me... eso está buenísimo porque es un dos por uno, te, ya te olvidas de todo. Y de el ramo también, de paso. <risa> <risa> porque ¿Te ese... faltaba algo? <laughs> te el ramo. Porque el ramo es un vicio, eso es un... Es algo mío que, que me encanta, cerramos porque me encantan las plantas, estoy como muy identificada que cuando tengo un ratito hago hijitos, hijitos, hijitos y, y de chica hago ramos y, y me gusta. Así que bueno, cuando puedo... Claro, no, en me encanta. Ramito, me, también entonces, entonces también te llevas al ramito. Sil, sí, muchas gracias. Me quedan... Mil millones de preguntas por hacerte. La verdad es que no nos alcanza el tiempo. Si me, me dejas, me encantaría que en algún otro momento pueda venir eh, para que a, hablar un poquitito más de, de Silvi desde las entrañas, desde su, su antes, ¿no? Desde dónde surgió todo, desde cómo, cómo nació este mundo y este templo que tenés hermoso. Y me gustaría un poco eso y cómo lo llevas con Joaquín. Con tu hijo hermoso que tenés, entonces quiero también hablar un poquitito de eso. Así que en algún mes, por ahí un mes y medio, nos vamos una vueltita de nuevo. Gracias. Corazón. Así que te recibo cuando quieras. Y sí, me encantaría compartirles con, con ustedes, con la gente, un poco de mí, de esas entrañas. Gracias a vos. Chicas, nosotros seguimos con mucho más. Arriba el telón. Ahora, sí, me encanta este espacio de moda. Bueno, nosotras estamos con el tema de las fotos, sí, las producciones. Sí, viste, ahí lo seguimos. Y también el, el maquillaje que se usa, lo que se viene, los peinados. Yo no sé si estaría la moda, ¿viste? <laughs> Hoy me hizo el, 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 la lengüeta de vaca, viste. Como quien no quiere la cosa. Chatito ahí, mucha humedad, mucha cosa que no joda el pelo. Y, ¿viste? Se te agranda así, ¡pum! Bueno, vamos a bajar un poco, un chorrito de agua. Olvida. Vamos a ver qué pasa. Y bueno, y ahora sí, seguimos con más información sobre la Peña de las Bellas Artes, que como les dije, viene hace muchísimo tiempo, tiene un montón de talleres acá, que ya le estamos comentando programa a programa, les vamos tirando ideas de a qué pueden venir. Eh, y contame un poquito más, Mari. Se los refrescamos, como ya habíamos dicho, piano, piano que también está a domicilio, sí, que es una información nueva que la venimos trayendo desde la semana pasada. Eh, tenemos eh, eh, maquillaje artístico, después lo que es dibujo para niños, grandes, eh, intermedios y adultos también. Eh, y entre otros, la que te gusta a vos también, la... Figura, figura, dibujar ¿Sí? la figura humana, esa es la que... Ya no sé, ya me toca anotar. Sí, tenés que venir, sí, por favor. Y ahora me acaban de comentar eh, que algunos talleres que damos acá en la Peña de las Bellas Artes damos, digo, viste. No se quedaré yo para mí, doy piano, viste. Yo me metí, ya está. Algunos de los que se dan acá también pasaron a Gonet. Me dicen eh, acá atrás de cámara que es un anexo. Eh, Abri me dice allá en 23 y 485 Gonet, que también se ve que que anexaron allá, así que es una extensión de la Peña de las Bellas Artes. Listo, no hay excusa. No podés decir, no, no voy porque me queda lejos la peña en la plata. Lindo lugar, céntrico, pero me queda poco lejos. Bueno, no, ya no hay ya excusa. Está. Aquellos lados, Villa Elisa, Gonés y Tibel, ya están eh, a la onda, no, digamos. Olvidate. Ya están, ya están, no tienen excusa, chicos. Bien, así que bueno, vamos a una tandita publicitaria, sí, y seguimos con más, arriba el telón. <laughs>